muchos detalles disponibles sobre el incidente que ocurrió ayer sábado. Lo que se sabe es que alrededor de las 7:30 de la noche dos personas fueron heridas con disparos. Una mujer sufrió un disparo en la pierna y un hombre fue rozado por las balas. Autoridades siguen investigando ambos incidentes.